Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. Bueno, voy a contestar una pregunta que me hicieron hace un ratito. Rodrigo, ¿qué sucede si yo le hago todo el tiempo durante meses retornos de pareja y rituales a una persona que en realidad no me ama? No me ama, no va a volver conmigo, no es consciente del amor que le tengo, no tiene interés. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que te vas a bloquear. ¿Por qué te vas a bloquear? Porque cuando vos haces rituales de amor, cuando vos seguís un camino mágico para recomponer la relación con la pareja, vos estás en una posición de esperar. ¿De esperar qué? Esperar que la persona vuelva, te dé una oportunidad, vos le des la oportunidad. Mientras tanto, esa esperanza, esa fe es el motor que te hace ir hacia adelante. Pero básicamente vas a estar en una posición de espera. Ahora, si pasan los meses, esa espera que puede empezar al principio con fe, con alegría y trabajando en cambios interiores, porque yo siempre propongo que cuando uno hace un trabajo de amor debe trabajar la mente, las emociones, la sanación, vibrar más alto y otras cosas que yo explico en mi canal. Pero al cabo de un tiempo, tú te empiezas a dar cuenta que esta persona no te ama, entonces entras en un periodo de bloqueo, te bloqueas, porque vos estás esperando algo que no va a llegar. Entonces hay un bloqueo energético, tu vida no avanza, se cierran las puertas, vos empezás a desesperar, empezás a cambiar el humor, empezás a bajar la vibración. ¿Por qué si empecé a hacer el trabajo correcto o hice muchos trabajos incorrectos, pero los hice con fe? Cualquiera sea de los dos casos, ¿eh? Si hiciste todo mal, pero intentaste recuperar con fe, o si hiciste todo bien y la persona, vos te diste cuenta que no te ama más, vas a pasar a una fase de bloqueo, donde tu vida no va a avanzar, donde te va a costar aceptar que la persona no te ama más. Y aceptar que alguien no te ama más puede ser muy doloroso. Y luego empieza el duelo, donde vas a conectar con emociones de muy baja vibración, mucha tristeza. Enojo, mucho enojo con la persona porque no te ama más, mucho, mucho reproche, deseo de venganza, enojo contigo mismo, culpa, depresión. Entonces tú que me preguntas esto, estás en esta etapa, en la depresión, en la tristeza, en la obsesión mental. ¿Por qué? Porque te bloqueaste. Porque durante meses trabajaste una persona que no te ama. ¿Quién es responsable? Tú. Y el brujo o los brujos que vos contrataste por el hecho de que te tenían que haber dicho, mira, esta persona no te ama más, no tiene conexión, no tiene sentido hacer este tipo de trabajo. Sí hay que hacer trabajos de sanación. Pero si te decían eso, probablemente no hubieras hecho caso. Y hubieras buscado a alguien que sí trabaje un retorno de pareja. ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces necesitamos hacer una experiencia y quizá fracasar en esa experiencia, por ejemplo, de la magia, del amor, para hacer un aprendizaje. Ahora, el aprendizaje nos hace ir por un camino de bloqueo como el que estás vos, y de todo esto uno puede aprender para recomponer una nueva vida. Si vos me preguntás esto hoy, 10 de enero, 11 de enero, significa que vos estás empezando el año con la perspectiva de que este año va a ser un año positivo, transformador, de cambio. Así que eso es una buena señal, porque empezamos el año, el ciclo, y vos ya querés darte cuenta de que has transitado caminos que no te han hecho bien, de que te has bloqueado, querés liberarte, querés transmutar. Entonces hay que intentar aprender de todo esto porque hacer rituales de amor a alguien que no te ama, que no tiene conexión, solo te va a bloquear. Aunque tú lo trabajes bien, luego te va a empezar a bloquear porque la persona no va a responder. Entonces tú estás esperando que alguien te dé un amor que no te puede dar. Así todo. Lo que siempre le digo, uno debe luchar por amor cuando siente amor de verdad. Uno no se puede quedar atrás si de verdad hay amor, porque la situación sea difícil. Todas las parejas atraviesan momentos difíciles en el amor, pero las parejas que de verdad se aman no abandonan el barco simplemente porque la tempestad es fuerte. Luchan aunque haya 1% de posibilidad. Lo que sucede que si la conexión se cortó, la persona no te ama más. Ahí uno lo tiene que ver o alguien te lo tiene que hacer ver, en ese caso el brujo, la bruja, el sanador, la sanadora, para empezar un proceso de sanación, no para seguir haciendo rituales de retorno de pareja, donde no va a dar
ningún resultado. Entonces la salida en vivo simplemente era para explicar este punto y espero que, como me dijiste que ibas a ver este video, espero que te sirva a ti o a cualquier otra persona en la misma circunstancia. Gracias.